El proyecto Potenciación de Pensamiento Tecnológico, partiendo de la creatividad y la resolución de problemas, desarrollado en la institución educativa El Horro, permite la cualificación en el desarrollo del área de tecnología e informática desde los niveles iniciales de formación, la transversalidad e integración con otras áreas y la relación con el proyecto Escuela Virtual. La propuesta curricular facilita el desarrollo de procesos integrales en los estudiantes y sus maestros, aportándoles nuevas herramientas y fundamentos teórico-prácticos para enfrentarse al mundo de la tecnología de una forma más consciente y mejorando con ello la calidad de su formación. La propuesta se trabaja por medio de cuentos, fábulas, entre otras piezas literarias, donde los estudiantes buscan soluciones a los problemas que se les presentan a los personajes, teniendo en cuenta los temas alimentación, vestido, vivienda, labores para, herramientas y utensilios, y trasladarse, transportarse. La estrategia metodológica diseñada tiene un proceso que se desarrolla en 6 momentos, donde los niños buscan solucionar un problema o situación vivida por los personajes, haciendo uso de la tecnología, la ciencia y la técnica, despertando en los estudiantes la necesidad del pensamiento humano de crear, transformar su entorno y hacer un uso adecuado de lo que en él encuentra. Para el primer momento, denominado Cuéntamelo, donde se narra el cuento utilizando material educativo computarizado, que facilita la integración de múltiples medios y por ello despierta el interés de los niños frente a la propuesta, se observan aspectos como el nivel de atención, el interés y la motivación que se generan al utilizar estrategias que permiten el uso de varios sentidos, el impacto por la novedad de la historia o el conocimiento que tengan de la misma. Para el segundo momento, denominado Recordémoslo, donde se hace una discusión del cuento por medio de preguntas, se observan y analizan aspectos como la comprensión, el análisis, la memoria, la fluidez verbal, la continuidad en las narraciones y la participación. Para el tercer momento, denominado Resolvámoslo, en el que los estudiantes expresan de forma oral las posibles soluciones que le darían al problema que tienen los protagonistas del cuento, y los docentes los estimulan por medio de preguntas en la profundización de dichas posibilidades, se observan de manera detallada aspectos como los aportes dados a las soluciones de cada problema, la originalidad, la fluidez en su expresión, la relación que se da entre cada solución y las vivencias familiares y sociales, los niveles de profundización que cada uno presenta, y la oportunidad de crear, innovar o diseñar situaciones o elementos nuevos. Para el cuarto momento, denominado Dibujémoslo, en el que cada niño hace un diseño mental de su propuesta de solución y lo representa usando software educativo, se observa si hay secuencia, organización y apropiación de la idea, si es original o se utilizan imágenes copiadas, la dificultad que tienen de plantearlo con un dibujo, la intención de cada gráfico y la correcta utilización del material. En el quinto momento, llamado Creémoslo, los chicos dramatizan o simulan las soluciones propuestas por cada uno. Allí se observa si hay utilización o construcción en la cotidianidad de elementos y artefactos tecnológicos, apropiación de conceptos, utilización de vocabulario relacionado con el tema que se está viendo, creatividad en la consecución de los materiales, uso adecuado de los mismos y participación y trabajo en equipo. Finalmente, en el sexto momento, denominado Comprendámoslo, donde se les induce a reconocer algunos avances a través de la historia, así como a comparar sus vivencias actuales con las de los antepasados, y se tocan temas como la necesidad que se ha tenido de y una comparación entre, se observan las relaciones que ellos realizan, el análisis que hacen acerca de las ventajas o desventajas de productos tecnológicos de diversos tiempos y de los trabajos efectuados para lograrlos. Yo me llamo Vanessa Gicañas, grado tercero. Estamos viendo la unidad 1, herramientas de utensilios, y vimos un cuento que nos explicaba todo, y ahí nos fuimos ya para la sala a trabajar con la profesora. También vimos lo del transporte, lo de
los tres enanitos, los proyectos más adecuados para nosotros, más aprender más de las cosas, escribir lo de la vivienda, pues ahí uno hacía el dibujo y ya uno ya llegaba y escribía lo que uno sabía, lo de la vivienda, pues qué pájaro, pues qué gallina, pues qué la casa, qué el paso, qué tal y tal cosa. Eso ya. A mí me gusta la clase de tecnología porque nos enseña muchas cosas. Podemos aprender más de los computadores, podemos analizar lo que vimos, aprender más todavía de la sociedad. Yo me llamo Alisa Ríos Hernández y estoy en la sede Chápata y estoy en el grado segundo. Y estamos viendo la vivienda, las partes de la casa, de la casa. ¿A ti te gustan las clases de tecnología? Sí. ¿Por qué? Porque vemos muchas cosas en los computadores y podemos aprender. Y porque unas veces nos leen unos cuentos. Para explicarles el tema de la alimentación, utilizamos un video sobre precisamente los hábitos alimenticios. ¿Qué recuerdas de ese video? Pues la primera comida es el desayuno, que tiene que ser un desayuno nutritivo. Tiene que estar variado en harinas, no solamente mecato, porque eso no los alimenta. Más me acuerdo. Estamos trabajando el proyecto de tecnología y lo tenemos relacionado con el escuela virtual. ¿Qué te ha contado tu hijo? ¿Qué sabes del uso de la sala virtual y los computadores? Pues, profe, él me ha contado que sí, que van a la sala de sistemas, se hacen dibujitos, se aprenden a escribir, a pintar. Entonces él se siente contento porque en la otra escuela pues sí iban, pero él me contaba que no era tan divertido, o sea, como no hacían dibujos ni nada, que solamente aprender a escribir. Y cuando yo estudiaba pues era imposible a veces. Entonces, ¿por qué te parece importante ese proyecto entonces? Porque ellos ya salen, mejor dicho, aprendiendo prácticamente a saber todo el sistema. Ahorita están primero, mientras que antes no se podía. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Profe.